La Secretaría de Turismo propondrá que se incremente de manera significativa las sanciones a los prestadores de servicios que no se inscriban al RETURQ, declaró su titular Bernardo Cueto Riestra. Imagínense ustedes, llevamos muchos años siendo uno de los líderes nacionales e internacionales en materia turística y no sabíamos cuántos prestadores de servicios se encuentran operando en nuestro estado. Por eso mismo el registro está incorporando la manera de prever y saber cuántos prestadores de servicios tenemos y cuál es el universo. En ese sentido, el funcionario refirió que ya concluyó el periodo de gracia, por lo que a partir de este año hoteles, restaurantes y otros prestadores de servicios turísticos en Quintana Roo serían acreedores de sanciones. Declaró que llevarán a cabo verificaciones para determinar cuántos han cumplido con registrarse en la plataforma estatal de servicios turísticos. Recordó que por el momento las multas van de los 50 a las 300 sumas, es decir, de 12.450 pesos hasta los 74.700 pesos. Insistió en que además este año presentarán una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Turismo. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.